¿Qué tal? Muy buenas a todos, gracias por entrar a este video, no vamos a hablar con spoilers ni nada. Pues bueno, como muchos de ustedes ya habrán visto por ahí en redes sociales y demás, el día de ayer la cadena televisiva NHK a través de su página oficial quitó la fecha 2020 como la emisión de Attack on Titan. Como ya habíamos hecho videos acerca de ello, yo había hecho creo que dos o uno, donde ellos ponían en su página oficial que efectivamente se iba a emitir para otoño del 2020 como estaba planeado, como estaba todo pues programado, ¿no? Pero recientemente comenzaron a salir rumores de que no, de que la programación lo ubicaba a Shingeki no Kyojin entre los animes que iban a sufrir este retraso por la pandemia. Ok, una vez salido esto, pues nuevamente hubo dudas y tal, y volvieron a poner la fecha, y nuevamente el media, las redes sociales y demás, la información que comenzaba a circular, al no tener ninguna confirmación oficial, nuevamente no hay nada oficial, todo va cambiando, pues nuevamente volvimos a colocarla en otoño 2020, pero actualmente ya la han quitado de ahí. De momento no han anunciado tal cual un retraso, no han dicho, bueno, va a ir 2021, pero todo apunta a que sí, va a ir a 2021. De igual forma, recientemente salió el volumen 32, y como saben, ese no es el tomo 32, pero bueno, viene este tiraje, y en este tiraje viene como anuncios del anime, ¿ok? O sea, y en el volumen 32, pues vendría como que la información de la nueva temporada, como que la fecha y tal, y ni ahí vino, ni en este tiraje especial que salió hace unos días, como 10 días, no vino tampoco la fecha, pero tampoco la han estado diciendo que va a ir para 2021. Estamos como que en esa etapa en la cual no sabemos, aparentemente sí quieren que salga para este año. Yo por lo que veo, de verdad pienso que saldría para diciembre o enero del 2021 a más tardar, de verdad. Yo pienso que si saldría en 2020 va a ser así a finales de diciembre, así como que bueno, llegamos porque teníamos que llegar, pero pues la realidad es hasta 2021. Esa es mi opinión, o sea, eso es lo que yo estoy viendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ya no lo están anunciando para octubre y falta un mes, de verdad, yo pienso que para ahí de noviembre más o menos tendríamos como que otro trailer o algo así con la fecha oficial y tal, y bueno, para diciembre estaría emitiéndose. Ojo, esa es mi opinión, o sea, lo que yo pienso con lo que estoy viendo, ¿no? Y sí, es verdad, el punto del cambio de estudio, de que WIT Studio no pudiese continuar, lo de MAPPA y todo eso, se debía a que precisamente la presión de sacarla para estas fechas, la nueva temporada de Shingeki, y aún así ocurrió la pandemia, aún así pasó todo lo que ya sabemos, y aún así aparentemente se va a terminar retrasando, pero sí parece que estaba bastante avanzado el proyecto como para que salga pronto, o al menos, como ya habíamos explicado, muchos piensan que por tener el título de Final Season van a ser una seguidilla de un montón de capítulos, cuando la realidad es que lo más seguro es que sea parte 1, Marley, 12 episodios o 10, y después tendríamos el arco final, que es lo que estamos viendo en el manga, que es increíble, de verdad. Cada capítulo del manga es como de, wow, ¿qué van a hacer para animar esto? Y pues bueno, sin duda va a ser una experiencia increíble Shingeki no Kyojin. Yo de verdad pienso que van a intentar parear que termine anime y manga al mismo tiempo. Se ve difícil, pero yo creo que se está trabajando precisamente para ello, ¿no? Así que bueno, yo les diría que estén tranquilos. No pienso que vaya a pasar más de 6 meses entre lo que estamos actualmente con esta información de que sí y que no, hasta que ya tengamos una información oficial, que un mes y el estreno, ¿ok? En este transcurso de 6 meses ya deberíamos tener todo lo que deberíamos saber. Hay que recordar que desde marzo, ¿ok? Desde marzo, desde marzo o mayo o algo así, ya casi ni me acuerdo, miren, desde hace un montón de meses había un stand del anime Japan que iban a sacar toda la info y tal, y ni modo, chicos, es parte de la pandemia, solo queda esperar. Aparentemente ya están cerca de darnos un aviso oficial. NHK aparentemente sí la va a mover para 2021. Yo es lo que les diría, que lo esperen para enero 2021, ya que enero suele ser como que esa fecha en la cual se estrenan un montón de animes. De igual manera también podría ser hasta abril, no lo sé. Yo creo que esas dos fechas son las tentativas, abril 2021, exagerando un montón, o sea, de verdad, chicos, estoy así exagerando mucho para abril, y enero siendo el papá mamá realista que te dice, bueno, hijo, no pasa nada, pero hasta enero. Así que bueno, déjame en la caja de comentarios qué piensas. Yo la verdad estoy sufriendo mucho, ya quiero saber cuándo va a salir, y bueno, creo que ustedes también. Gracias por ver este video.